es una marcha social en donde todos como sociedad hemos podido aportar nuestro grito real y concreto acerca de lo que significa Ni Una Menos, es decir, pedir por un plan nacional con recursos económicos concretos para todas las provincias del país en donde puedan tratar y poder abordar la problemática de violencia de género. Es poder pedir las medidas de protección necesarias para cada mujer, para poder evitar los femicidios en nuestro país. Yo marcho por mí, marcho por mi mamá, por mis hermanas, marcho por mis amigas, marcho por mi abuela, marcho por mi ahijada, marcho por todas las mujeres que todavía tienen miedo de llegar a su casa y creer que hicieron algo mal para merecer un golpe, para merecer un insulto, para merecer una humillación. Poder decir Ni Una Menos es querernos viva, ¿sí? Es querernos a cada una de las mujeres respetadas como sujeto de derecho. Poder decir Ni Una Menos hoy desde La Rioja es poder, desde el lugar que cada uno forma parte, como organismo, como sociedad, como Estado, poder tener una lucha en común, y que es este flagelo social que nos involucra a todos, porque cuando una mujer sufre violencia nos afecta a todos como sociedad. Hoy marcho por todos los derechos que tenemos las mujeres y que nosotras mismas no sabemos ejercer, ¿sí? Y que la sociedad también nos ayuda a que no sean ejercidos. Yo marcho para que sea cada vez más libre, para poder decidir qué vestir, qué usar, qué carrera elegir, cuántos hijos tener, cuándo tener relaciones y cuándo no, por ser autónoma, por ser independiente, por ser igual al hombre. Desde la Secretaría de la Mujer, desde la Dirección de Asistencia y Protección a la Mujer y la Familia, es importante poder brindar esta asistencia integral gratuita para poder prevenir, para poder erradicar la violencia de género. Y este es un proceso que como institución tenemos la responsabilidad de poder llegar a cada uno de los lugares de nuestra provincia con este mensaje claro, que una mujer puede vivir una vida libre de violencia, que tiene derecho a poder vivir sanamente. Y como institución, poder brindar las garantías necesarias para que esa mujer tenga el acceso tanto a la justicia y al asesoramiento legal, la asistencia psicológica, poder brindar a través de los equipos profesionales la atención directa. Yo lucho y marcho porque se me pague lo mismo por la misma tarea que cumple un hombre, mi compañero, mi colega, para poder tener esa equidad, esa igualdad en todos los rubros y en todos los ámbitos donde me desarrollo. Por eso marcho yo. La Secretaría de la Mujer también brinda todo lo que es la promoción, la sensibilización y la capacitación constante para todas las mujeres y para todos los organismos que trabajan y abordan la problemática de violencia de género. Se puede vivir una vida libre de violencia, que no esté condenada a repetir historias pasadas de mi madre, de mis abuelas, de que puedo pedir ayuda, que la violencia se corta con un factor externo, con ayuda profesional, y que hay organismos y entidades
que trabajan con equipos interdisciplinarios que nos pueden ayudar a eso. Hay un teléfono nacional, hay teléfonos provinciales, que también hay alguien que nos escucha del otro lado y nos dice cómo empezar ese pequeño paso para vivir libre de violencia. Thank you.